Cuando tuve el honor hace unos días de recibir emocionada el bastón de mando de manos del presidente López Obrador de nuestro movimiento, dije, y lo digo hoy, que no los voy a defraudar y que voy a estar a la altura de las circunstancias. Lo reitero, porque entiendo el momento histórico que estamos viviendo y sé que nuestro movimiento tiene causas profundas que no podemos traicionar. Nosotros, nosotras, los que estamos aquí, dirección política de nuestro movimiento y millones de mexicanos y mexicanas que se sienten identificados con la Cuarta Transformación, estamos aquí porque luchamos por causas y porque tenemos convicciones y principios. ¿Y cuáles son esas causas? Garantizar los derechos del pueblo de México, la educación pública, la salud pública, el acceso a la vivienda, el salario digno, el empleo digno, el derecho a una pensión cuando se llega a la vida mayor, el derecho a la cultura, el derecho al agua, el derecho de las mujeres a la igualdad sustantiva. En suma, que todas y todos los mexicanos puedan vivir una vida digna y plena, sin discriminación. Nuestras causas son la democracia, la soberanía, la libertad, el acceso a la justicia. Nuestras causas son erradicar toda forma de corrupción y erradicar toda forma de discriminación, toda forma de autoritarismo. Nuestra causa es no volver nunca a la guerra y construir la paz con justicia. Sí, nuestro movimiento tiene causas que son las causas justas del pueblo de México.